Pongamos. ¿En serio? Claro que sí, por supuesto. ¿Puedo hablar con vos un segundo? Claro, Ricky. Pero, ¿a solas? Sí. ¿No querés pancito, Ricky? Sí. ¿Te preparamos? ¿Ese olorcito? Sí. Sí, quiero. Che, vos, exactamente qué, ¿cuál es la función que estás cumpliendo en la fundación? ¿Particularmente? Sí, o puntualmente, digamos, estás... Tenés que firmar documentos, tenés como esa responsabilidad. ¿Sabés lo que estás firmando? Sí, Ricky, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy bruta? ¿Que no sé lo que estoy firmando? No, no, por favor, no. Ven nada más porque, viste, a veces uno no sabe bien, están escritos en difícil y... Si querés yo lo chequeo, le pego una revisada a los documentos, a lo que estoy firmando. Lo que firmaba Lola. Pero, a ver, ¿por qué tengo que sospechar? ¿Por esta mina? ¿No sospechás nunca? ¿De ella? No sé, ¿confías plenamente? ¿Por qué? Por supuesto. Okay. Pero yo le veo los ojos, la gente... Está bien. Ricky. Bien, yo lo intenté, igual, te repito, si ves algo que no entendés o que te genera alguna duda, no dudes, por favor, en pedir mi servicio. Te prometo, mírame, te prometo. Me prometí con el cuchillo así. Dale, tranqui. ¿Me vas a regalar una vos? ¿Una vez me vas a regalar algo vos? No. Pará, perdón, ¿estamos solas? ¡Hay alguien! Sí, estamos solas. Pasá. No te dije a propósito de venir acá. No, no, no. ¿Querés hablar con Lola? Con Lola. Porque viste que es un quilombo después del desayuno ahí en el comedor, ¿no? Mientras la esperamos. A ver, ¿puedes ir firmando estos papeles que son un montón? ¿Yo puedo hablar con vos? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasó? Bueno. Digo, mi rol en la fundación. Sí. ¿Vos sentís que yo puedo... ¿Tomar decisiones? Bueno... Por ejemplo, decirte algo y que vos lo tomes en serio, que confíes en lo que yo estoy diciendo y... Pero siempre lo voy a tomar en serio. Bueno, muy bien. Entonces, espera que voy a... Acá. Ay, porque también, sí, perdona. Mira, yo te quiero decir esto, escúchame. Sí. ¿El fletero? Lautaro. Bueno. Ese tipo... Ahí al pie... Ese tipo es un violento. Al pie de la... Escúchame, por sí, favor. Sí, pero sí, yo... Sí, yo. Es un maltratador. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Maltrata a mi amiga hace un montón de tiempo. Búscate otro fletero. ¿A qué amiga? A la mujer. Ah. Yo sé lo que te estoy diciendo. Ese tipo no se merece ese trabajo. Es mal trigo, es mala gente, es mala... yerba mala. No, pero no, ese... no, está bien. Sácatelo de al lado. Te lo pido, por favor. Sí, sí, lo voy a sacar de la fundación. Vos me lo... Vos tenés la confianza... A mí no se me no va a poner cerca. Ok, pero yo lo saco. Quédate tranquilo. ¿Vos confías en lo que sí, te estoy diciendo? Yo no te voy a mentir. Mirá, va a haber un violento acá trabajando con nosotros, en la fundación, ni en pedo. Acá al pie de la hoja. No, ni en pedo, lo voy a sacar. Bien. Quédate tranquila. Bien. Me gusta. Mira, ¿qué? No. No te pones. Esperá. Ay, ya no. Te pones muy lindo. Bueno, gracias. Pero espera, porque si viene Lola me muero de vergüenza. Ay, es verdad, yo soy casada. No, no, yo te estoy diciendo algo. ¿Qué? ¿Eh? Me das el último. Bájate, por favor, me da mucha vergüenza. Okay. Te pones así. Esto ya está. Ah, perfecto, después te doy la copia. Sí. Sí. ¿Vas a hacer lo que te pedí? ¿De verdad? Sí. Mira, Lola que no viene porque tiene un viaje urgente. ¿Sabes lo que voy a hacer entonces? Voy a ir a hablar con Lautaro. Bien. Ya está, quédate tranquila, lo voy a sacar a la mierda. Bien, gracias. Muy hermoso. Chao. Cuídate.